Pero hay varias extensiones importantes. La más conocida y quizás la más fundamental es que los colombianos hoy en día tienen la posibilidad de ir a su banco y llenar un formato que es muy sencillo y decirle a su entidad financiera, mire, esta es mi cuenta marcada para extensión del 4x1000. Y básicamente en esa cuenta, con transacciones que estén por debajo de aproximadamente 16.400.000 pesos, los ciudadanos no van a pagar nada por ese monto. Hay otras exenciones relacionadas, como por ejemplo con, si yo tengo dentro de una entidad una cuenta, soy el titular y tengo otras cuentas, o incluso tengo una billetera digital que hoy en día se usa mucho en el país, pues todas esas transacciones entre cuentas o de la cuenta a la billetera digital también están exentas del 4x1000. Hay exenciones también para las cuentas marcadas o que tienen destino, propósito de pago de pensiones, también hay unas exenciones y hay unos productos financieros y movimientos hacia productos financieros, como por ejemplo las cuentas AFC, que son para tener un crédito hipotecario, que también están exentas. Es decir, hay un número importante de exenciones, pero por ejemplo hay que enfatizar que en el mundo de las billeteras digitales, los Nequi, los DaviPlata, los Dale, que hoy en día son tan importantes, el monto de exenciones es menor. Es equivalente aproximadamente a 3.059.000 pesos con lo que quedó este año. Y transacciones superiores a eso empiezan a estar sujetas a ese impuesto.